Bienvenidos al Día, un programa diseñado para la mujer latina hispana de Houston, Texas. Sí, Verónica, pero no solo para los hombres, la mujer, sino también para todos los hombres que nos están viendo desde casa. Y es que el programa de hoy va a estar súper divertido. Y hablando de hombres y de caballeros, por supuesto que aquí estoy yo con ustedes. Soy un bailarín, coreógrafo, conductor, animador, sobre todo... Soy animador de las estrellas VIP y voy a estar siempre con ustedes dos. Pero la gente no viene aquí a conocerte a ti, viene a conocer el día. Y les queremos contar lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para comenzar, yo sé que a ti te estresa todo, pero el tema es el estrés. ¿Y qué te estresa, Verónica? A mí me estresa, Ángela, de verdad, que me interrumpan. ¿Pero a mí quién te también. Está interrumpiendo? A mí también, estrés? Gustavo, pero les voy a contar. También vamos a tener una súper invitada el día de hoy. Y ella se llama María Teresa Guerrero y nos va a estar contando de su compañía Actames. Bienvenida, María Teresa. Así que vamos a ver, hacerle preguntas de todo, porque yo tengo muchísimas preguntas para María Teresa. Gustavo, yo sé que a ti te gusta organizar tu casa, por que te supuesto. Gusta limpiar, que siempre estás pendiente de todos los detalles. Soy bien organizado y bien limpio, por cierto, mi camerino y toda mi casa, y donde quiera que esté yo. Pero bien. ¿Sabías que acá en el día tenemos un segmento en el cual hablamos solo de casa y cómo mejorarla? Ay, no lo sabía muy bien, pero pues me gustaría aprender más de eso, ¿no? Bueno, ¿verdad? Gustavo, y para que sepas, también vamos a tener el doctor Guajardo, que va a estar con nosotros en Salud al Día, y ahí nos podemos informar sobre todo con la salud, Verónica, pero también queremos darle una bienvenida a todos ustedes, porque es que hoy comenzamos en nuestra nueva transmisión 55.4 con Al Día todos los lunes, miércoles y viernes. Y retransmisiones son martes, jueves y sábado a partir de las 11 de la mañana, como ya lo saben. Pero yo te tengo una sorpresa a ti, Ángela. Yo tengo algo preparado para ti, Vero, y yo la vamos a ver. ¿Vos? Es sorpresa, pero yo mejor, en lugar de estar hablando de sorpresas y de cosas, tú y yo lo vamos a decir, Vero. Mejor pero, vámonos a la pregunta del día. ¿Qué fue lo que hiciste en la calle? Veámoslo a continuación. La pregunta del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Bermúdez y estamos preguntándole a la gente qué es lo que más les estresa. Vamos a ver qué es lo que les estresa. ¿Qué es lo que más les estresa? El tráfico. ¿El tráfico y por qué? Ay, porque venimos saliendo de la escuela, queremos llegar a la casa y lo único que te encuentras es todo el tráfico ahí parado y tú con ganas de que muévete, muévete, y el tráfico parado y lo que quiere uno es llegar a la casa. ¿Qué es lo que más les estresa? ¿En dónde? ¿Aquí en la tienda esta? En aquí en la ciudad, en todos lados de su casa. El H-E-B. ¿El H-E-B por qué? Porque las mujeres que trabajan en la carnicería son las mejores trabajadoras que hay y te sirven bien. ¿Y por eso lo estresan las mujeres? Sí, sí, sí. No sé, pues... Lo que más me estresa, cuando no tengo dinero, cuando no tengo dinero. ¿Qué es lo que más le estresa? No sé, pues... El vivir, que estamos muy... ¿Por qué el vivir? ¿Qué es lo que le hace la vida? No, pues la vida no me hace nada, pero no la hace uno con los trabajos y... Y pues... Necesita uno dinero para vivir. Claro, y necesita dinero, amor, ¿y qué más? Y paz. Y paz, eso. Tranquilidad. Muchas gracias. Por nada. No hablo español, no hablo español. No te podría contar ahorita esto porque... Y ya vieron, amigos, eso es lo que le estresa a toda la gente, el dinero. Así es que hay que ponernos a trabajar y a echarle muchas ganas en la vida, porque la vida es una alegría y un carnaval. La pregunta del día. Pues estuviste haciendo muchas travesuras en la calle. ¿No te sorprendía las respuestas que te daba la gente? La verdad que sí. Lo que pasa es que ese día hacía muchísimo frío y nuestro querido director de cámara y productor también de esta cápsula, David Calzada, me decía que me quitaba la ropa y yo con tan frío y temblaba. Y o sea, así, que hicieras un striptease en la casa. La vida es un carnaval. La vida es un carnaval y yo la vivo y la disfruto, por supuesto. Y a mí me consta que para ti la vida es un carnaval. Sí, y aparte me gusta, ¿sabes? Que tener ese contacto con ese público en las calles, preguntarles. Cuando qué es lo a ti que te responden gusta. Que le estresa la vida.
¿Qué piensas tú en realidad? Que me estresa la vida que cuando yo estoy haciendo cosas, trabajando, que, por ejemplo, que mi teléfono, mi celular, me estén llamando, me estén mandando, disculpen, no les puedo contestar a todos mis seguidores. Ay, qué vida tan estresada, Gustavo. Pero bueno, chicos, esta fue la pregunta del día. Y el tema de hoy, que es la invitada que tenemos a María Teresa Guerrero, también tiene que ver mucho con el estrés. Por supuesto, porque nos va a ayudar a no estresarnos tanto con todo esto que se llama el papeleo, que mucha gente no sabe que ella nos puede ayudar tal vez a facilitar ese proceso. Yo le puedo hacer preguntas, Angelita, yo le puedo hacer preguntas también a mi querida invitada de hoy. Tú les puedes hacer preguntas, pero no te exageres. Tú te tienes que calmar porque recuerda que ella es una invitada, está acá en la casa con nosotros, así que por favor. Pero ella no se va a estresar, si yo le pregunto, es que le quiero preguntar a mis amigos de las celebridades, que tienen casas como yo tengo en diferentes lugares, perdón, ¿eh? Ok, lo único que te voy a pedir es que cuando esté la invitada acá estés un poquito calmadito. Tranquilo. Y le hagas tus preguntas. Porque de pronto la estresas, tú estresas. Tú, ustedes flojitas y cooperando, respiren. Eres bella, firma aquí. A ver, vamos a ver qué tenemos. Pero Gustavo, ¿pero cuál va a ser esa sorpresa que me vas a tener el día de hoy? Yo tengo esa sorpresa, pero yo quiero que el señor productor me diga que si la puedo pasar al aire o no. No te vayas, regresamos al día. Continuamos al día. Y como lo prometido es deuda, ya nos encontramos acompañados con nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es María Teresa Guerrero y ella viene de una compañía llamada Actamex y nos va a estar ayudando a hacer todos estos trámites de papeles que tienen muchísimo que ver con nuestro tema de hoy, que es el estrés. Muchísimas personas no se atreven a salir a la calle y hacer todo este trámite porque a veces piensan que es muy estresante. Pues no se preocupen, que para eso está María Teresa. Bienvenida. Gracias, Camila. Estamos aquí pues un poco como para poder apoyar a la gente en todo lo que son los trámites de documentos y pues bueno, la compañía es Actamex y señores, adelante, si tienen alguna pregunta o necesitan algún documento, con mucho gusto los podemos apoyar. Bienvenida María Teresa, yo quería primero darte la bienvenida de estar aquí en nuestra sala de Al Día como primera invitada en nuestra nueva transmisión 55.4. Y también quería preguntarte, hablando sobre el tema del día, que es el estrés, ¿qué es lo que más le estresa a María Teresa? Ay, bueno, a mí lo que más me estresa es tener una cita y ir a prisa, con mucha prisa, llegar tarde. O sea, eso es lo más estresante que me puede pasar, la verdad. Por supuesto. Y con esto de los trámites de papeles, el tráfico y las citas, me imagino que tiene que citarse con muchísima gente para poder hacerlo. Pues mira, la verdad es que sí, o sea, eso es algo estresante porque de repente me llaman. Perdón, me dicen, ¿sabe qué? Necesito que me dé una cita para tal hora y yo voy en el tráfico y no llegar y si me está esperando la gente ahí, o sea, como quiera, es súper estresante. Sí. Y más con el tráfico de la ciudad de Houston, que está terrible. Y bueno, ¿qué consejo le daría a la gente para que no sufran de estrés en cuanto a tráfico o a citas para llegar tarde? Bueno, salir con tiempo, definitivamente, o sea, si hacemos media hora, pues salir hasta con una hora de anticipación. Uh-huh. Eso es lo único que les puedo aconsejar, que es lo, claro. A mí una de las cosas que me relaja a la hora de tratar de llegar a una cita, bueno, es exacto, salir con una hora de antes, pero sabemos que el tráfico de Houston es un poco loco, ¿verdad? Pero la música me ayuda muchísimo, la música tiene que ver mucho para relajarse. Muchísimo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, yo creo que a mí me encantaría también saber qué se trata Actamex. Esta compañía se trata de trámite de papeles, pero yo quisiera que tú me dijeras de dónde viene el nombre. Bueno, Actamex surge, como su nombre lo dice, acta, de un trámite ante el registro civil. En algunos países le llaman partidas de nacimiento o partidas de matrimonio. Nosotros en México le llamamos actas de nacimiento o actas de matrimonio, etcétera. MEX, pues bueno, porque inicialmente lo iniciamos para nuestra gente de México, pero ahora lo podemos hacer para más gente de otros países y la verdad es que nos ha funcionado muchísimo. Cada vez vamos creciendo, la misma gente nos va pidiendo los servicios y eso es increíble, la verdad. O sea, yo estoy muy contenta de poder ayudar a nuestra comunidad hispana. Usted es abogada, ¿cierto? Yo soy abogada titulada en México y actualmente estamos asesorando gente de México con trámites legales para México. Vamos a suponer que viene una persona y me dice,
Yo estoy casada en México, llevo viviendo en este país 20 años, pero no me he podido divorciar porque no puedo ir por mi situación migratoria a México. Nosotros estamos ahí para poderla divorciar desde México. Entonces, señores, ya no sufran más, por favor. Nosotros podemos apoyarlos con el divorcio. María Teresa, qué bien que dices eso porque mucha gente está desinformada. Así y es. Pueden pasar años y años antes de que se van a divorciar. Imagínate que tienen todo en sus manos. Sí, no. Es verdaderamente es un problema para toda esta gente que no puede ir a México, más bien que no puede regresar a Estados Unidos. Pero nosotros estamos ahí, realmente hay gente que viene y me dice, ¿dónde estaban ustedes? Que no sabíamos, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Bueno, estamos en el 2323 Boss Road y la suite es la 470 en Houston, Texas. El código postal es 77057. El teléfono es 832-573-5231. Así que cuando gusten, estamos ahí para servirles. Hay algo que me está como que desconcertando por las afueras de nuestra casa y es que yo veo que alguien camina y camina. Por favor, señor productor, ¿será que puede mandar a calmar a esta persona? Porque no... Ay, bueno, yo ya escucho música, aquí como que se prendió una fiesta. ¿Usted sabía que teníamos una fiesta? Ay, mira, llegó la fiesta. Hola, María Teresa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Bienvenida a tu casa. Oye, muchas gracias. Con permiso, yo vengo a hacerte una pregunta, porque Actamex es muy importante. Yo sé que es una compañía que nos ayuda a todo el mundo a hacer trámites. Yo, como verás, yo soy el amigo de las estrellas y me llaman el animador, por supuesto. Bueno, no, de verdad que sí lo soy. Pero quiero hacerte una pregunta. Yo quiero comprar una casa desde aquí, desde Estados Unidos, y mi amigo Luis Miguel tiene en Acapulco, como verás, una mansión, y yo quiero una parecida a él. ¿Cómo le puedo hacer para hacer esos trámites desde aquí? ¿Me podrías ayudar? Claro que sí, por supuesto. Acuérdate que nosotros tenemos también abogados en varios estados de la República Mexicana, y uno de ellos es Guerrero. Así que en cuanto tú tengas la casa que ya le echaste el ojo, ven con nosotros que nosotros te vamos a ayudar para que la compres. Muchas gracias, yo ya la tengo ya vista, entonces yo sé que tú me puedes ayudar desde aquí. ¿Y me cuesta mucho el trámite o cuánto más o menos sería por aquello? Bueno, mira, guardar dólares, ¿no? Claro que sí, pero pues a ti lo que te sobra son los dólares. De verdad que sí, yo trabajo mucho. Como es que vean. A mí por ahí me habían dicho, Gustavo, que tú eres de Monterrey. No, yo soy bien orgulloso de ser veracruzano, o sea, Roazul, Veracruz, México, y yo no soy codo. Me gusta comprar mis... Pero tú eres codo porque siempre que tenemos entrevistas, ahí es cuando aprovechas para hacer las preguntas. Amor, y cuando te dicen sí. que vayas para la oficina de ellos, entonces ahí te haces loco y ya no vas. Perdóname, pero no, pero yo sí quiero que decirte que mis bienes están repartidos en diferentes ciudades. Yo sí compro casas donde quiera que estoy. Igual tengo, pues, por ahí también preguntitas que te voy a ir haciendo más adelante, porque aquí creo que no me dejan ellas de hablar. Pero bueno, mucho. María Teresa, hablando seriamente, yo sí quisiera preguntarte si alguien quiere ir a visitarte o tiene una pregunta, ¿tiene algún costo la primera cita? No, por supuesto que no. Mira, nuestra asesoría es gratuita, o sea, se les cobra únicamente cuando ya van a hacer el trámite, que bueno, pues ahí tenemos que pagar a nuestros abogados también en México, a nuestros gestores que tienen que ir a hacer los trámites a las diferentes instancias del gobierno. Y cuando dices que haces todos los trámites de México, ¿haces trámites para algunos otros países de Latinoamérica? Sí, mira, también contamos con gente que nos apoya en El Salvador y en Guatemala. Entonces, estamos, bueno, bastante fuertes en este sentido para apoyar a nuestra comunidad. Y eso es bien interesante realmente. Ok. Yo también quiero invitarlos a todos los que están allá en casa que estén muy pegados de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, también vía telefónica, porque nuestra invitada va a estar respondiendo todas las preguntas que usted tiene sobre trámite de papeles, todo lo que a usted se le venga a la mente, señor. Nos puede preguntar, señora, para que ella le responda aquí en vivo y en directo. Que por cierto, yo te tengo una sorpresita aquí. Ay, perdón, María Teresa. Las dejo tantito en mi casa. Pero y voy a contestar. Que creo que Justin Bieber. Creo que Justin Bieber me está llamando. Sí, me voy. Compre. María Teresa, disculpa. No, lo que te pasa preocupes. Es que Gustavo siempre está en la casa con nosotros y pues él nos acompaña y a veces tiene algunas preguntas. Nosotros no nos los esperamos así cuando llega con tanta energía. Pero yo sí quisiera seguir con la conversación acerca de Actamex. Actamex es una compañía que, ¿cuándo fue fundada? Bueno, Actamex fue fundada en el 2010, a principios, por ahí de enero, febrero, y es una compañía que está legalmente en Houston, constituida,
Y esto es, pues bueno, empezamos haciendo trámites, ya sabes, de papeleo, de actas de nacimiento, del registro, lo que son documentos del registro civil. Y seguimos con cartas poder apostilladas, con traducciones, etcétera. Y bueno, ahora la verdad es que nos hemos ampliado un poquito más y ya estamos dando asesoría jurídica para mexicanos en cuestiones jurídicas de México. María, sí, podemos ver en la pantalla, está la página de internet, tu página web. Así es, www.actamexus.com. Con todos los servicios. A mí me encantaría que nos contaras una anécdota de lo que te pasa. O sea, las historias, o de pronto... algo interesante. Algo interesante que te pasa cuando vienen esa gente a que te pidan papel de México o de otro país. ¿Qué te ha pasado así que hayas dicho, ay, qué anécdota? Sí que recuerdo esto. Sí, mira, la verdad es que recientemente llegó un señor y me dice, bueno, ¿usted me puede ayudar a registrar a mis hijos? Le digo, a ver, bueno, explíqueme cuál es su situación. No, pues resulta que mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos hace mes y medio, año y medio aproximadamente, y no los he registrado. No puede ser. Le digo, bueno, entonces tráigame los documentos del hospital para ir nosotros a registrarlo, apoyarlo con eso. No, es que no nacieron en un hospital. ¿Cómo que no nacieron en un hospital? Entonces, con una partera, pues no, nacieron en mi casa. Le digo, ¿cómo que en su casa, señora? A ver, explíqueme bien. Dice, bueno, yo salía de viaje a trabajar y resulta que a mi esposa se le ocurrió justo cuando yo salía y la atendió mi suegra. Es la primera vez que escucho esto y quedemos con esta historia acá para seguir en nuestro próximo segmento porque yo quiero saberlo todo a fondo, María Teresa. Y invito de nuevo a todos los televidentes a que se peguen de las redes sociales, Facebook, Twitter, teléfono, porque vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, Verónica. Así es, María Teresa. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo ella? Gemelos. 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 Y los niños tienen año y medio ahorita y no han sido registrados. O sea, entonces, este es un caso un poquito complicado. ¿Sí? Por supuesto. Ajá. Bueno, pues, María Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de nuestro programa. Gracias, pero recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta o quisieran tal vez mandarla, recuerden que tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook y por allí se pueden comunicar directamente con nosotros. Ella seguirá acá en el próximo segmento y estará disponible para contestar cualquier pregunta o duda que tengan acerca de la compañía y de Actamex. Correcto. Así que no se despeguen de sus televisores porque ya regresamos en muy cortos momentos. Los esperamos. No te vayas. Regresamos al día. Continuamos al día. Y seguimos con nuestra invitada del día de hoy, su nombre es María Teresa Guerrero y ella nos está hablando acerca de todos los trámites y todo el estrés que nos crea hacer todos estos trámites. María Teresa, tus clientes, ¿qué es lo que más te piden a la hora de tramitar papeles? Bueno, mira, me piden mucho lo que son las actas de nacimiento, eso sí, de rigor. Y ahorita me están pidiendo mucho lo que son apostillas. La apostilla es la certificación que se le da a todo documento expedido por un país para poderlo utilizar en otro. Tiene que ir perfectamente certificado. Entonces la gente cuando manda a sus hijos nacidos en Estados Unidos a su país de origen, tiene que llevar ese documento apostillado para que sea aceptado por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En este caso México. Entonces, la gente me solicita mucho lo que es el trámite de la apostilla. También lo que son las cartas poder apostillada, que hace un poco las veces del poder notarial. En México, para que alguien te represente, ya sea un familiar o un abogado, tienes que llevar un poder notarial. Ese poder notarial únicamente da fe pública el consulado de México. Pero también a través de un tratado de La Haya, varios países están dentro de este tratado, México es uno de ellos, se pueden apostillar estos documentos y pueden hacer trámites con un acta poder apostillada. Ok. Bueno, yo les cuento que nuestras redes sociales están súper activas el día de hoy y ya tenemos la primera pregunta. Okay. Tenemos una pregunta desde Facebook y Carolina Fuentes nos pregunta, soy de México y quiero saber si ustedes proporcionan asesoría jurídica. Así es, nosotros si el caso es en México podemos asesorarlos,
También tenemos, como decía anteriormente, abogados en México, en algunos estados de la República que nos apoyan. Entonces, depende de dónde sea su trámite, es dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer la asesoría con estos abogados del estado donde ella nos indique. Y con el tratado que hay, me imagino que México es uno de esos países que está sobre el tratado. Así es, México, El Salvador, Perú, Venezuela, Colombia, por Argentina. Decirte, Argentina. Por ahí tenemos un camarógrafo y él dice Argentina, Argentina. Sí, también Argentina, que están dentro de los países del Tratado de La Haya. Muy bien, María Teresa, esa es la pregunta de Facebook. Ahora voy con Twitter. Y es que, como te digo, eso ha estado súper movido. Y bueno, arroba Cervantes pregunta, voy a estudiar en los Estados Unidos y me piden apostillar mis papeles. ¿Dónde tramito esto? Eso tiene que ver con la pregunta que te hizo Verónica hace unos minutos. Así es. Bueno, lo primero es saber de qué nacionalidad es esta persona. Digamos que es Perú, ¿no? Si quiere venir a estudiar a Estados Unidos, tiene que traer sus documentos apostillados para que sean válidos aquí en Estados Unidos. Perfecto. Yo también quería preguntarte algo personal. Ya están respondiste muy bien todas las preguntas de ellos y gracias te doy por mis televidentes queridos y adorados. Pero también te quisiera preguntar, si digamos alguien quiere venir a estudiar acá y ellos no saben cómo cambiar su estatus de visa, ¿tú también puedes hacer esto? ¿Ayudarlos a hacer esto? Bueno, no precisamente, pero tenemos abogados de migración que nos apoyan con estos trámites. Acuérdate que aquí en Estados Unidos nosotros no podemos ejercer con todo lo que son trámites de aquí, únicamente de México. Pero tenemos abogados que nos apoyan y con mucho gusto los asesoramos y los enviamos con ellos. Perfecto. María Teresa, ¿puedes repetir nuevamente en qué dirección están localizados? Claro que sí, estamos en el 2323 Boss Road, la suite es la 470 en Houston, Texas, 77057. El teléfono es 832-573-5231. Teresa, muchas gracias y por favor sigan viendo todas esas redes sociales, mándenos preguntas, que María Teresa va a seguir aquí un ratico con nosotros, pero ustedes allá en casa pueden aprovechar este momento para seguir preguntándole todas sus dudas. María Teresa, y bueno, a mí me encanta escuchar anécdotas, pero ya veo que se prendió otra vez la música y se prendió otra vez la fiesta. Muchachas, pues, perdón, muchachas, discúlpenme, pero yo también tengo mis seguidoras. María Teresa, con permiso, voy a entrar a mi casa también. Y yo las redes sociales las manejo muy bien. Por cierto, estaba yo checando aquí en YouTube unas cosas de esto, Ricky Martin, los videos que tengo con Ricky Martin y con mis amigos, pero descubrirlo, aparte de que Justin Bieber, que esta noche ha causado sensación con una fotografía que salió, pero eso no es lo importante, la noticia del día es que el video que descubrí de los tutoriales de Ángela Orozco en Facebook. A ver, dímelo, Gustavo. Por favor, sí, dímelo, no, que no, siento, Gustavo. Verónica, bueno, un video. Pero yo le dije al productor que lo podría pasar. María Teresa, ¿cómo ves? A mí me estresa todas esas cosas, pero lo que más me gusta es que yo tengo... Para que participe, está en la casa. Pero la Gustavo, es que eso es algo que yo hago con mis amigas, pero yo no creo que estamos supuestos a decirlo en el programa. Yo ya le pedí permiso al señor productor y él me dijo, sí, Gustavo, haz lo que tú quieras y yo voy a decir, pásenle, por favor. Bueno, primero, yo no sé de qué está hablando él. Segundo, si es así, te lo tenías bien escondido. Sí, bien no, escondido. Pero siempre, Gustavo, siempre tú no puedes venir acá a cambiar lo que nosotros ya tenemos planificado. Es que yo no me tengo nada escondido. Mira, a ver, señor productor, vamos, espera, por favor, si te estresas, déjame decirlo con pruebas. Señor productor, ¿tenemos ese video que tenemos por ahí preparado o no? Vamos a verlo, a ver si es cierto. Gustavo. Belleza al día. Voy a mostrar un lindo diseño que vaya con ella. No solamente tenemos que prepararnos en la vestimenta, sino también con nuestras uñas. A veces no tenemos tiempo ni dinero y yo hoy les voy a mostrar cómo se pueden hacer un lindo diseño en la comodidad de su casa. Corta cutícula, tengo dos diferentes, tenemos lima, tenemos un lápiz que, como ya vimos en nuestra foto, más o menos va con el mismo color. Yo ya escogí mi lápiz y mi esmalte. El esmalte se llama Viajera, lo traje de Colombia. Y también tengo otro diferente por si quiero utilizarlo. El primer paso que vamos a hacer es remover el esmalte viejo que tenemos en nuestras uñas. Vamos a hacerlo una por una. Yo tengo un esmalte que ya estaba de cambiar, muy feo. Les muestro. Y
Vamos a quitarlo de cada una de nuestras uñas sin dejar ningún residuo del esmalte viejo. Tengo mis uñas limpias, como ustedes pueden ver, están acá. Ahora voy a seguir removiendo la cutícula. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar algo que pueden comprar en la droguería, que es un removedor de cutícula. Si no tienen removedor de cutícula, pueden utilizar cualquier aceitico. Lo que queremos es que se ponga blandita para poderla remover con mayor facilidad. Vamos a comenzar con nuestro corta cutícula a cortar todos los excesos de piel. Todo lo que vean, todos los excesos de piel, los cortamos. Ahora quiero limarlas, y para limarlas muchas personas utilizan este tipo de lima. A mí no me gusta porque me las debilita mucho, pero si a ti te gusta puedes utilizarlo. Yo voy a utilizar solamente esta para limar las punticas, para darles un poquito más de forma. Quieres poner el endurecedor o una base que puede ser un esmalte transparente. Espero a que se me sequen un poquito. Y bueno, lo que les voy a mostrar a continuación es el diseño que quiero hacer. Lo tomé de internet, solamente la foto, y como van a ser unas pequeñas líneas, quiero utilizar algo que tenga una brocha más pequeña, así que voy a utilizar este tipo de brocha y la voy a limpiar para poder utilizar el pie muy bien, que no quede residuo de nada. Y ya está lista para comenzarse a utilizar. Empezar por el paso más fácil, que es hacer como una línea, como si estuviéramos haciendo el francés. Ya tenemos todas nuestras uñas con el francés. El francés, pero con un fucsia. Y ahora, en estos deditos, vamos a comenzar a hacer una segunda línea, pero un poco más delgada. Chicas, ya tengo todas las líneas trazadas en mis uñas, de acuerdo a la foto que vimos en internet. Y ahora voy a tomar esta palita con un poco de algodón en la punta para quitar todo el exceso de esmalte que me quedó. Voy a poner un poco más de algodón y lo voy a remojar con un poco de quita esmalte o removedor de esmalte. Bueno, chicas, este es el resultado final. Espero que les haya encantado. Un beso gigante para todas. ¡Mua! Belleza al día. Enséñame las punticas, a ver. Te pusiste roja, Ángela. Yo me puse roja porque es que yo les quiero contar a todos, eso es algo que yo hago en mi casa, en mis tiempos libres, para mis amigas, porque ellas siempre me preguntan, Ángela, pero ¿cómo te haces el pelo? ¿Cómo te hiciste ese peinado? Yo les digo, bueno, les voy a hacer un tutorial y así lo pueden ver todas. Pero eso no lo sabía yo. Pero ni yo tampoco, pero yo quiero decirles que sí fui tu padrino, ya viste, porque la producción ya te autorizó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué días va a pasar este programa? ¿Qué días va a pasar la producción de este programa? ¿Qué día va a pasar? Este programa va a pasar todo. Ángela. Ahora sí vamos a estar bien pendientes de los tutoriales. Gustavo, pero yo le quiero agradecer a María Teresa Guerrero por haber estado con nosotros el día de hoy y ayudarnos a nosotros, a ti en particular, y a nuestros televidentes que nos están viendo en este momento a resolver sus dudas. Muchas gracias, María Teresa. No, al contrario, gracias a ustedes que me invitaron al programa. La verdad, los felicito. Está precioso, me encantó. Gracias. Y espero que tengan muchísimo éxito y nosotros también. Y a ti también. Muchas gracias, María Teresa. Muchas ¿Puedes repetir el número de teléfono rápidamente? El número de teléfono de Actamex es 832-573-5231. Muchas gracias, María Teresa. Y ustedes que nos están viendo en este momento, recuerden que después de estos comerciales vamos a estar acá con ustedes y vamos a estar hablando de cómo mejorar su hogar. Así que no se despeguen que ya regresamos. No te vayas, regresamos al día. Continuamos al día. ¿Qué pasó, Melo? Gustavo, la vida es un carnaval. ¿Qué pasa? Estoy No puedo evitar la risa. ¿Por qué estoy bien? No, tú no puedes evitar la risa y yo la verdad es que yo no puedo creer que esto esté pasando acá. Gustavo, nos acaban de organizar la casa, nos acaban de... ¡No pites eso! No, estoy terminando de organizar. Gustavo, tenemos nuevos envases a dañar las cosas. Y Ángela, yo no puedo creer que tú le sigues la corriente. Ay, Verónica, pero es que la vida es un carnaval. Vamos a bailar, vamos a bailar, porque la vida es un carnaval. Bueno, ya. Señores, acá en el día, si usted tiene algún problema para arreglar o organizar su casa. Ya me parece que estoy un poquito estresada. Gustavo, ¿qué estás haciendo? Ahora sí explícame, estoy por favor. Estoy terminando de organizar la casa porque esta casa estaba un poco tirada. Y yo quiero que nos estemos todos. Por aquí tenemos esto que es nada más.
al día con tu casa. Ajá. ¿No? O sea, que tengo que ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Qué es lo que estás queriendo que decir? Que termines de limpiar, que si quieres te llevo a tu casa a limpiar, pero vamos a hacer organización, porque en esta casa no hay organización, así es que yo voy no, a No, Verónica, mejor tú explícales a los televidentes. Bueno, yo les voy a explicar. Por favor. Es que acá dentro de Al Día, nosotros tenemos un segmento muy importante porque los vamos a estar dando unos instructivos de cómo pueden mejorar su hogar y para esto veamos qué es lo que nos tiene preparado nuestro señor productor. Tu casa al día. Tips para pintar la casa. Lo primero que necesitas es tener las herramientas adecuadas. Busca productos de calidad para que los resultados sean muy buenos. Es recomendable que tapes el piso y los muebles completamente para evitar salpicar. Ahórrate trabajo extra. Puedes usar alguna tela grande, papel de periódico o plástico. Cubre las orillas de las puertas, las ventanas y los contactos con una cinta para que no se manchen de pintura. Necesitarás una brocha de pelo grueso para pintar las orillas, un rodillo, una charola para poner la pintura y una extensión para el rodillo que te ayude a alcanzar las partes altas. Si vas a pintar el techo, recuerda tener una escalera. No olvides la seguridad. Usa gogles y una máscara para que no aspires los vapores de la pintura y no te caigan gotas en los ojos. Si puedes, dale una lijada a toda el área para quitar todas las asperezas. Los resultados serán muy buenos. Recuerda ventilar la habitación porque el olor de la pintura y solventes es muy fuerte. Pinta primero los bordes de las paredes con una brocha, alrededor de puertas y ventanas. Y no olvides el contorno de los enchufes. Llena tu charola de pintura y moja tu rodillo abundantemente. Pon el rodillo en la pared y deslízalo de abajo hacia arriba. La primera capa no importa en qué dirección la apliques. En la segunda, la pintura deberá estar muy bien distribuida en una sola dirección para evitar rayas. Tu casa al día. Bueno, pues Gustavo, ya viste, no es así de sencillo. Espero que tú hayas aprendido cómo se hace. Primero que nada, tienes que tener un tape y colocarlo antes de comenzar a pintar así a lo loco. Yo no quiero ir a tu casa nunca. Yo no sé qué es lo que tú pero tienes allí. Pero tengo las herramientas específicamente que son para pintar y hacer un rodillo, la pintura. Me falta la máscara. Voy a pintar todo lo que sea. No, ¿sabes qué te falta? La técnica. Pero la técnica, yo les voy a decir una cosa. A mí sí se me hizo muy útil esta cápsula porque yo estoy pensando pintar en mi casa y qué mejor que verlo acá y ahorrarme unos pesitos y hacerlo yo misma. Ok, te voy a hacer un examen. ¿Qué fue lo que aprendiste? Pues que tienes que forrar todo, que la primera capa la tienes, no importa la dirección en que vaya, la segunda sí es muy importante. Y bueno, ya nos explicaron todo ahí, Verónica, pero los televidentes queremos que nos cuenten qué tal les pareció en Twitter, en Facebook y también nos pueden mandar un mensajito de texto o llamarnos. Y si nos pueden aprender mi técnica, porque mi técnica es bien interesante también. No nada más como dicen, pinta por cualquier lugar y serás... Pero Gustavo, mira, yo te digo una cosa, yo le estoy diciendo a la gente que no le ponga mucho cuidado a Gustavo porque es que eso va a pintar rosado el estudio. Quiero ponerle un poquito un tono diferente, un color fuchsia mexicano, un color rosa, algo así. ¿Fuchsia mexicano? Fuchsia, ¿qué fuchsia? Yo creo que los mexicanos se van a enojar si dices que... Bueno, recuerden que todo lo que están viendo hoy lo podrán ver una vez más mañana a las 11 de la mañana hasta las 12 y también... Si están interesados en ver lo que fue el tutorial de Ángela o cómo mejorar su hogar, pueden ir a nuestras redes sociales y allí lo encontrarán para que retomen otra vez lo que acabamos de transmitir el día de hoy y lo pueden encontrar en YouTube. Y Verónica, es que estamos haciendo la repetición de todos los programas los martes, jueves y sábados. Así que el único día que le damos para descansar es el domingo. Yo lo ocupo para arreglar tu casa. Gustavo, ¿qué hiciste tú el fin de semana? El fin de semana me la pasé, pues, arreglando, acomodando, seleccionando la casa, pintando, dejando toda mi mansión un poco lista, pero ando súper cansado, de verdad, me duele mucho la espalda, la columna. Pero tú sabes qué tiene que no ver sé eso, qué es el estrés. El estrés. Uy, estás mucho que ver con el dolor de espalda. Gustavo, estás. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, yo los voy a invitar, mientras que le voy dando el masajito aquí a Gustavo, a nuestro próximo segmento.
Eso, Ángela, eso va a ser después de los comerciales. Sí, después de los comerciales vamos a estar con él. Pues ya quería contarles lo que venía. Por favor. No, pero no te pongas muy incómodo, Gustavo. Es que yo me estoy poniendo Gustavo, cómodo. Lo que yo te quería decir es que si tú tienes problemas en la espalda, más que todo eso pasa cuando estás en estrés, ¿ok? Y yo sé que lo que te estresa a ti es HIV. ¿HIV? Los señores que entrevistaste. Ah, ok. Las chicas que están ahí en HIV, como estas guapas que estaban ahí conmigo, por cierto. Pero recuerden que el estrés es algo que usted lo puede sacar naturalmente. Por eso yo me dedico a pintar, a arreglar mi casa, a acomodar todo y ser ordenado hasta en mi camerino. Gustavo, pero yo sí quiero preguntarte una cosa. De toda la gente que entrevistaste, hubo un señor muy cómico que dijo que le estresaban las mujeres. Las que eran guapísimas. Que ¿y por qué le estresaba? Pero yo no entiendo por qué le estresaba. Porque estaban muy guapas. Entonces las chicas que estaban en la carnicería lo atendían. Nadie lo pone nervioso. Y si la hubiera visto, ustedes se imaginen. ¿Y los que le estresa la vida, Gustavo? Los que les estresa la vida son, pues porque la vida la toman, yo la tomo como la vida es un carnaval, disfruto vivo, así es que no se estresen, tenemos muchas cosas más divertidas en el próximo segmento, así es que ya lo saben, este es su programa Al Día, no le cambies. Así que vámonos. Gustavo, en el próximo segmento vamos a estar hablando con un doctor para darles un adelantico a ustedes que nos están viendo en este momento, qué es lo que vamos a hacer. Yo tengo que bajar aquí un poquito el nivel de Gustavo porque como ven, él a veces llega, yo sé, le pregunto qué hizo el fin de semana porque como que lo que hace es dormir y acumular toda la energía para venir acá con nosotros y estresarme a mí. Pero ustedes no se estresen porque después de estos comerciales regresaremos con más de Al Día con Gustavo Bermúdez, Ángela y Verónica. No te vayas, regresamos al día. Continuamos al día. Yo creo que eso sirve, te está tratando de desestresar, pero Gustavo, yo quiero probar también a ver cómo. El fin de semana, montoneras, doctor Guajardo, sí. Estas montoneras me están haciendo mejor nos voy a invitar, Gustavo, a que vamos con el doctor Guajardo, que nos va a estar mostrando algo de quiropráctico, así que ¿por qué no nos vamos con él? Doctor, quítamela. Tu salud al día. Muy buenos días, hola, ¿cómo están? Ángela, Verónica, Gustavo. Aquí estamos en las clínicas Guajardo. Soy el doctor José Guajardo de la ciudad de Houston y hoy vamos a hablar de la columna vertebral. Este es un tema muy importante para nuestras familias, para las amas de casa, para nuestros amigos que están trabajando en este momento, para esas personas que nos están viendo en casa. El tema de la columna siempre trae muchas preguntas. Para muchas personas no encuentran la solución a su dolor, siguen trabajando con ese dolor, no pueden dormir por la noche, este dolor interfiere con sus actividades de todos los días. Queremos informarles que en las clínicas Guajardo tenemos tratamientos muy avanzados y tenemos mucha información para que nuestro público esté bien informado sobre qué es lo que les está provocando este dolor en la espalda, cuál es el método de tratamiento más adecuado y qué tan serio es el problema. Queremos informarles que en muchas ocasiones lo que muchas veces confundimos como un esguince o una falseadura muscular termina siendo algo más serio. En muchas ocasiones, al hacer un mal movimiento, al levantar algo pesado, al hacer alguna actividad en el gimnasio, en el trabajo, nos queda un pequeño dolorcito. Si este dolor está con nosotros un día, dos días y empieza a disminuirse, muchas veces se diagnostica como una falseadura, un esguince al tejido muscular, a los ligamentos. Pero en muchas ocasiones el dolor es provocado por los discos de la columna vertebral. Y aquí es cuando todo cambia. Cuando los disquitos de la columna vertebral nos traen esa irritación a los nervios, empezamos a sentir dolor hacia la pierna. Este dolor se corre desde el glúteo básicamente hasta la pantorrilla, hasta abajo de la rodilla y puede irse hasta la parte de la planta del pie. Esto es muy, muy importante reconocer, diagnosticar. Cuando ya sabemos que los nervios están irritados por causa del disco en la columna vertebral,
es importante acudir al doctor quiropráctico para que se tome una radiografía y poder revisar el tejido de huesos, el tejido, la estructura y básicamente revisar los espacios entre cada vértebra en la columna para ver y determinar cuál es el disco que está provocando este dolor. El doctor quiropráctico va a hacer ciertos movimientos, va a hacer un examen ortopédico donde le va a poner presión a los nervios y va a poder determinar cuál es el nervio que está causando el problema. Va a haber un examen donde se van a revisar los reflejos de los pies, se va a revisar la sensibilidad de los pies y también la fuerza. Esto es muy, muy importante. Estas son las recomendaciones de la Clínica Guajardo para al día para mantener buena salud en su columna vertebral. Es muy importante mantener buena postura para la columna vertebral. Es muy importante al levantar obstáculos del piso, no utilizar las piernas y no doblar la espalda. También al dormir, la mejor postura es de lado, con una almohada o algo para mantener separadas las rodillas. Esto nos trae mejor estabilidad para la columna. Y también al sentarnos, es muy importante poner un soporte en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar, para que este soporte le quite presión a los discos de la columna vertebral. Estas son las recomendaciones de la Clínica Guajardo para al día para mantener buena salud en su columna vertebral. Tu salud al día. Chicos, le prestaron atención al doctor Guajardo. Claro, gracias. Sí, y le puse mucha atención. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a ir a comprar ese soporte que se pone en la silla, porque la verdad, yo no sé si les he comentado que yo sufro mucho dolor en la espalda. Entonces, esto me quedó perfecto. Tiene mucho que ver también cómo duermes, Ángela. Ya ves que tienes que dormir como del lado y tener una almohada entre las piernas. Y tener muy buena postura. Y súper importante, que eso sí se los digo yo, es que cuando levanten peso, mucho peso, y se lo digo a uno de los muchachos que el otro día estuvo trabajando acá, y le dije, agáchate con las rodillas, porque si lo haces todo el esfuerzo con la espalda, pues ahí vas a tener un grave problema. Y tienes que fajarte también, ¿no? Sí. Como que fajarte, ponerte fajarte algo para alzar. Que... alzar. No, fajarte la cintura. Dice que era fajarte, alzar. Pero es que ustedes saben que mucha gente que está allá en casa tiene que hacer oficio, tiene dos, tres niños, los señores tienen trabajos pesados y ellos a veces no toman en cuenta todas estas indicaciones, así que ustedes ya van a tener un segmento de salud donde ustedes pueden prestarle atención a todo lo que dicen, porque así van a tener una mejor salud en casa. Así es que yo también quiero aprender todo eso y aprender con ustedes y aprenderles a darles tips aquí a toda la gente que nos están viendo, porque son muchísimos millones de televidentes que van a aprender aquí en su casa de al día. ¿Cómo te sentiste después del masaje que te dieron? ¡Uy, ese masaje! ¡Pobres novios! ¡Ay, Dios mío! Esos novios. Pero, doctor Guajardo, quítemelas porque me duele todo ahorita. ¿No será por el fin de semana o será porque estoy aquí con ustedes? Pues, yo no sé, pero mi esposo ya me dijo, me mandó un mensaje de texto, necesito hablar con ese conductor. ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿por qué te está tocando? Sí, porque te estoy tocando, pero pobrecito de Diego, ¿eh? ¿Cómo le van a dar masaje? ¡Ay, bueno, Alfonso! Chicos, Gustavo, vamos a mencionar lo que va a pasar el miércoles acá en el día. Vamos a estar acá nuevamente con ustedes de 11 a 12 de la mañana. Y, Ángela, tú no eres la única que hablas de belleza. El próximo miércoles vamos a estar hablando de moda. A mí me encanta tu segmento, Verónica, que es todos los miércoles, como lo acabas de decir. ¿Y no nos puedes contar un poquito de qué se va a tratar? Bueno, no, mejor no nos cuentes. Mejor te voy a decir que yo también voy a tener la pregunta del día, que también va a estar conmigo, así que no me dejen a mí, muchachos. Bueno, ahora sí, platícame, dime. Ok, ya me habías hecho, ¿sabes? Como que, ok. Pucheritos. Pues vamos a estar hablando a todas aquellas chicas que tal vez están planificando en casarse, pues este miércoles no se pueden perder de este programa, porque vamos a tener a una persona que es especialista con flores, hacer buques para bodas, y yo también les voy a estar comentando un poco acerca de los vestidos de novia que está de moda. Ángela, y muchas personas piensan que tal vez cuando van a ir de compra tienen que comprar algo clásico, pues conmigo no se preocupen, porque si usted se siente que es un poquito más auténtica y diferente, yo les voy a estar mencionando y trayéndole algunos vestidos que son diferentes si tú te consideras que eres auténtica. Ella es wedding planner, Verónica, y yo también voy a estar muy pendiente porque me encantaría saber, y más que en este programa, que la gente se informe un poquito más, que si van a hacer su programa, su boda acá en vivo y en directo, y que la posibilidad de hacerlo acá, lo mejor es que lo pueden ver en su país. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Solteras
casada. Y recuerden una vez más que al día es lunes, miércoles y casada. Viernes de 11 a 12 de la mañana. Los esperamos segurísimo este próximo miércoles con Ángela Orozco, Gustavo Bermúdez y Verónica Grello. Acá estaremos para ustedes. En al día. Nos vamos, los queremos.